Comenzamos el tercer bloque de Campeones News y les recordamos que está Campeones Radio, 24 horas de automovilismo, con mucha información y mucha muy buena música, con el operador ahí, Ariel Dinoco, que nos pone la mejor música, siempre bajo la supervisión del misionero, Jorge Dominico. Muy bien, perfecto. Y aparte, ya saben, la encuentran, la pueden tener en todos los dispositivos porque es una radio online, se la pueden descargar en sus celulares también. Así que Campeones Radio, acompañándolos las 24 horas con la mejor música y toda la información. Y todos los días a las 10 de la noche les recomiendo que escuchen Leyendas de Campeones, con la columna de Daniel Meisner. Imperdible, Leyendas de Campeones. Bueno, Miguel Páez se ríe. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la categoría que acompañó este fin de semana al Super TC2000. Estoy hablando de la Fórmula Renault, que tuvo un clarísimo dominador. Sí. Hizo la pole y ganó las dos carreras. Estoy hablando de Rudy Bunciac, que es el líder del campeonato ahora. Sí, llegaba su primer triunfo el sábado, pegadito a la pole, todo. Se quedó con todo. El muchacho, el que no la pasó bien, es Richard Rolando, que llegaba siendo líder del campeonato y se retiró en el quinto lugar. No le fue bien. Bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido con la Fórmula Renault en Altagracia, provincia de Córdoba. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Rudy Bunciac ganó de punta a punta el sábado en el autódromo Oscar Cabalén y consiguió su primer éxito en la Fórmula Renault con amplia ventaja sobre el resto. Lo escoltaron Juan Cruz Acosta y Martín Chialvo, quienes subieron al podio nada menos que en su debut. Y fue el joven misionero Bunciac quien repitió el triunfo ya en la carrera del domingo para coronar un gran fin de semana. Detrás arribaron Gastón Cabrera y Juan Cruz Acosta, que completó el podio. De esta forma, el piloto de Puerto Iguazú saltó a la cima del campeonato tras un inicio de año complicado. Doblete de Bunciac en Córdoba. Sí, estábamos muy preocupados por los puntos, más que nada, porque estábamos un poco lejos del campeonato. Así que bueno, creo que con esto ya estamos mucho mejor, con estas dos victorias, bueno, y la clasificación realmente nos ayudó muchísimo. Así que bueno, ahora más que nada pensar en la próxima, que es la semana que viene en Concordia, y bueno, y más que nada pensando en el campeonato también. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Con un Chevrolet del Dole Racing, Gastón Rossi volvió a ganar en el TC Mouras, en este caso en Concepción del Uruguay. En una carrera dominada por los pilotos de Chevrolet, el santafesino largó segundo y esperó el momento justo para superar a Luciano Trapa y quedarse con el triunfo en el circuito entrerriano. Trapa, que había ganado la serie más rápida, no pudo recuperar la punta y llegó segundo, por delante de Elio Craparo, quien se sigue destacando con su Dodge y otra vez fue tercero. El líder del certamen, Federico Paoloni, no tuvo un buen fin de semana con su Ford y llegó décimo tercero. Ganó Gastón Rossi en Concepción del Uruguay. Campeones, en la revista de automovilismo. WTCC, el histórico doble triunfo de Pechito López en Nürburgring. Super TC 2000, emociones y polémicas en Córdoba. La Fórmula 1 en Mónaco con la victoria de Hamilton. Evocación, recordamos a Andrea Vianini. Turismo carretera, Nico Dapero en los Estados Unidos y mucho más. Doble lámina, Mariano Werner, ganador del TC en Termas y las 500 millas de Indianápolis. De colección, las grandes fotos del Super TC 2000. Campeones, imperdible, conseguila en todos los kioscos del país.
Bien, amigos, comenzamos el cuarto bloque de Campeones News. Vamos a repasar lo que fue una jornada histórica, histórica jornada para José María Pechito López en Alemania, en el difícil circuito de Nordschleife, allí en Nürburgring, donde Jackie Stewart lo calificó como el infierno verde. Ya comenzaba la clasificación y Pechito le hacía 3.5 segundos a su compañero de equipo, a Iván Müller, al que fue tantas veces campeón en el WTCC. Y luego, en la primera carrera, largando desde el noveno lugar, fue avanzando, avanzó hasta el tercer lugar y luego una piña de Thiago Monteiro, que luego fue pegado también por Iván Müller, le posibilitó a Pechito alzarse con el triunfo de la primera carrera. Y la segunda también un poco más fácil porque largaba del primer lugar. Y no estaba superado, su contrincante esa parte. No largaron tal cual. Sí. Fue superado por Norbert Michelis en la largada, pero luego Pechito recuperó y ganó las dos carreras de Müller. Un hecho histórico para el automovilismo argentino. Nuestro ringmaster, porque el que tenía ese galardón, pero corriendo en otra categoría, era Fangio, como él ya tiene, y ahora tiene más de dos triunfos. En el infierno verde, maravilloso este hombre que nos representa tan pero tan bien. Y los Honda. Contanos, Norita, ¿qué fue lo que pasó con los Honda? A ver. Los Honda no cumplieron con la reglamentación en sus vehículos, habían sido sancionados, no podían correr, apelaron, corrieron bajo protesta, se define en los próximos días qué ocurre con los Honda. Vamos a ver qué es lo que resuelve la FIA. El campeonato lo tiene Pechito en lo más alto con 193 unidades. Si Monteiro no es sancionado, está a 69. En el caso de que sea sancionado Monteiro, el segundo en el torneo sería Benani, que queda a 80 puntos. Vamos a ver qué es lo que resuelve la FIA en los próximos días con respecto a la apelación del equipo Honda. Lo van a leer, obviamente, en la página de campeones. Repasamos entonces, todo esto fue relatado por Carlos Alberto Leñanijo el sábado desde las 6 de la mañana. Nos hizo un informe, lo escuchamos a Pechito y vemos el resumen de las carreras. Vamos. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. El circuito más difícil del mundo. Otra vez recibía el WTCC y allí estaba Pechito López, que había hecho la pole por 2.5 segundos de ventaja sobre su perseguidor, largando con la grilla invertida en esta competencia. Y entonces debía trabajar rápido para avanzar en la fila india, y vaya que lo hacía. Tanto él como Müller, que rápidamente se ponían cuarto y quinto de forma respectiva. Comenzaban situaciones de despistes en un circuito muy peligroso. Y miren en un momento cómo peleaban por la victoria. Monteiro adelante con el Honda, luego Müller y Pechito López. Tras ellos venía Tom Coronel haciendo un gran trabajo y se golpeaba el holandés. Y a propósito de golpes, impresionante el palazo que se daba Monteiro con el Honda. No lo podía esquivar Müller. A duras penas zafaba pasando por la derecha Pechito, y así el argentino saltaba de tercero a primero. Con esta vista cenital se observa claramente el accidente que le costó estar en observación 24 horas al piloto portugués, que se golpeó muy fuerte. Ganaba Pechito, que había largado noveno. Segundo Chilton, con el Citroën de la escuadra de Loeb. Tercero Norbert Michelis, luego Huff y Benani. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. En la segunda carrera, aprovechando la pole del viernes, Pechito partía adelante, pero rápidamente lo superaba Michelis, aunque el argentino, poquitos metros después, dejaba atrás al húngaro. Y a partir de ahí, conservaría la delantera para, de esa manera, quedarse con el doblete en este escenario de casi 25 kilómetros y 88 curvas. El Citroën del argentino haciendo la punta una vez más en la categoría. Iba rumbo a un nuevo triunfo, el número 27 en la especialidad. Finalmente le ganaba por 43 centésimos a Michelis. Chilton otra vez hacía podio, entraba tercero, luego Huff y Benani. Impresionante, maravilloso lo de Pechito López, maestro del ring. Lo escuchamos ahora en diálogo con Carlos Alberto Leniani, que allí estuvo. Fin de semana perfecto. Sí, la verdad que sí. Más no puedo pedir. Es fantástico. Y si hubiera una pista que quiero elegir y me gustaría hacer este tipo de cosas, es esta pista. Así que muy feliz. Estuvo un empujón para el campeonato impresionante. Sin contar o sin pensar lo que puede llegar a pasar con Honda y la apelación. Estamos hablando de una buena situación, así que hoy de ahora en más hay que empezar a ser inteligente.
se arriesgó lo que se hubo que arriesgar, se ganaron las carreras que se hubo que ganar. No quiere decir que uno va a ir a relajarse, eso nunca va a pasar, pero sí creo que el riesgo ahora lo tienen que empezar a tomar los otros. Faltan 7 y teniendo una diferencia así, creo que empieza también a depender un poco de mí y de no cometer errores y hacer buenas carreras. Son sometidos a altas exigencias, pero con el AION están siempre protegidos, porque el AION cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor. YPF el AION, máxima innovación en lubricantes.